Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección, definiremos los asteroides para integrarlos dentro de la escena principal y hacer que el jugador empiece a conocer el peligro al que se enfrenta mientras viaja por el espacio. Los asteroides son una pieza fundamental dentro de este videojuego, ya que el jugador necesitará destruirlos para así mejorar su puntuación y de esta manera pasar al siguiente nivel. Los asteroides se definirán en base a un nodo Rigid Body 2D. Estos asteroides viajarán por el espacio en línea recta, a una velocidad constante, a menos que hayan recibido algún impacto. Estos asteroides rebotarán entre sí de una manera realista. Para hacer las cosas más interesantes, los asteroides tendrán un tamaño grande y cada vez que reciban un impacto, se romperán, convirtiéndose en asteroides más pequeños. Comencemos creando una nueva escena. Crear un nodo Rigid Body 2D. Llamarlo como Asteroid. Añadir un sprite. Dentro de la carpeta Assets, Sprite, encontrarán el sprite correspondiente a Asteroid. Arrastrarlo y soltarlo hacia la propiedad Texture. Seleccionar el nodo raíz y agregar un Collision Shape 2D. Esta vez no agregaremos una forma, ya que estaremos definiendo diferentes tamaños de asteroides. Es por esa razón que la forma la estableceremos mediante código, y así estará ajustado en relación al tamaño que corresponda. Seleccionar el nodo raíz, y en donde dice Physics Material, crear un New Physics Material. Hacer clic en su casilla y en la propiedad Bounce, rebotar, definir un valor de 0.5. Desplegar la sección Linear y definir un Dump valor 0. Desplegar la sección Angular y en donde dice Dump, definir un valor de 0 de igual manera. Así. Guardemos la escena. Crearemos una carpeta denominada Asteroids. Guardar. Es momento de añadir un script al nodo raíz, attach script. Se almacenará dentro de la carpeta Asteroids. Crear. Definir las siguientes variables: bar screen size, vector 2. Bar size, bar reduce, bar scale shape igual a 0.6. El script principal se encargará de estar instanciando nuevos asteroides desde que inicie un nivel. También estarán apareciendo asteroides más pequeños una vez que el asteroide grande haya explotado. Un asteroide grande tendrá un tamaño de 3 y una vez que se rompa, creará asteroides de tamaño 2 y así sucesivamente.
Esto lo podrás ajustar en relación a tus preferencias personales, en caso que quisieras otra variedad de tamaños con respecto a los asteroides. Dentro de la función Start, nos encargaremos de hacer todo eso. Definir la función Start y digitar las siguientes líneas de código. Start. Pos. Build. Size. Position igual a pos. Size igual a 6 más igual a 1.5 por 6 sprite punto es que igual a vector 2 1,1 por es que facto por size reduce igual a int es sprite punto texture punto get size punto x dividido en 2 por scale factor por size bar shape igual a circle shape 2D shape punto radius es igual a radius collision shape 2D input shape igual a shape linear velocity igual a wall angular velocity igual a range menos 1.5 coma 1.5 paso. En esta función estaremos calculando el correcto collision shape basado en el tamaño del asteroide. En relación a esta línea de código reduce, estamos calculando el radio correspondiente. Luego, la variable shape contendrá un circle shape 2D. Luego, se le establece su radio, haciendo uso de nuestra variable radius. Finalmente, nuestro nodo collision shape 2D obtiene su correspondiente shape. Así, de esta manera, el asteroide obtiene su forma de colisión ajustado a su tamaño. Luego se define una velocidad lineal y velocidad angular. La masa del asteroide más se estará definiendo en base a 1.5 por su tamaño. Los asteroides aplicarán la misma técnica que hicimos con el jugador, es decir, screen wrap. Así que, agregar las siguientes líneas de código. Son generate forces. Cambiamos state por physics instance. Bar x form igual a physics state punto get transform if x form punto origin
X. Copiemos esto. Control C. Es mayor a size.x más radius. Pegamos igual a 0 menos radius. If es menor a 0 menos radius. Pegamos nuevamente. Es igual a screensize.x más radius. If pegamos, ahora cambiamos ahí y copiamos esto. Mayor screen size punto i más radius. Pegamos, es igual a 0 menos radius. If pegamos menor 0 menos radius, pegamos igual a screen size.i más radius. Por último, physics state set transform x form. Esta definición de código incluye una diferencia con respecto al código del player. Estamos incluyendo el radio del asteroide. Esto dará como resultado una teletransportación más suavizada. El asteroide parecerá salir completamente de la pantalla antes de entrar en el lado opuesto. Quizás te gustaría hacer lo mismo para el jugador. Podrías aplicar ese cambio considerando su radio. Bueno, eso dependerá de tus gustos personales. Cuando los asteroides serán instanciados, la escena principal tendrá que elegir un posicionamiento aleatorio para cada asteroide. Para hacer esto, usted podría usar algo de geometría, para que así se pueda elegir un punto aleatorio con respecto al perímetro de la pantalla. Pero podemos hacer uso de un nodo especial que ofrece Godot. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Crearemos un camino que pase por todos los bordes de la pantalla, y el script elegirá una posición aleatoria con respecto a ese camino. Dirigirse dentro de la escena main. Seleccionar el nodo raíz y agregar un nodo de tipo path2d, este. Crear. Llamarlo como Astro. Cada vez que se tenga seleccionado un nodo de este tipo, aparecerán unos botones extras que aparecen en este apartado. Presionamos en esta casilla para activar el grid snap. Así observamos la siguiente cuadrícula y estaremos posicionando de manera precisa los puntos. Seleccionar
El tercer botón, denominado Add Point. Y ahora hacemos clic para definir los puntos, posicionándonos en cada esquina de la ventana de nuestro videojuego. Voy a desactivar el background para ver con mayor claridad estos bordes. Ok. Y ahora definir los puntos. Hago clic ahí. Posiciono en este apartado. Hago clic ahí. Y vamos agregando los demás puntos. Por último, este punto. Ahí. Ok. Después de definir estos cuatro puntos, presionar en el botón denominado este, Close Curve. Y una vez presionado, de esta manera se aplica el cerrado. Ahora que el camino está definido, teniendo seleccionado este nodo, agregar un nodo de tipo Throw2D, este, crear, y llamarlo como Astro is home. Así. El propósito de este nodo es seguir automáticamente un camino a medida que se mueve, haciendo uso de su método setOffset. Cuanto mayor sea el offset, mayor será la distancia del camino. Esto se determina en píxeles. Ya que nuestro path es cerrado, se producirá un loop si el valor del offset fuese mayor que la longitud del camino. Seleccionar el nodo raíz y agregar un nodo de tipo node. Llamarlo como asteroids. Este nodo funcionará como un contenedor de asteroides. Lo utilizaremos para así contabilizar sus nodos hijos y así saber cuántos asteroides siguen presentes dentro del nivel. Ahora, abrir el script main.jd y agregar las siguientes líneas de código. Export package sin var as true. Var screen size igual a vector 2 y dentro de la función ready randomize screen size get viewport get rec size player into screen size is igual a screen size 4 y in range 3 spawn asteroid 3. La variable asteroid contendrá la escena asteroide. Luego definimos una variable para contener las dimensiones del root viewport. Luego, en la función ready,
Llamamos a la función randomize, ya que utilizaremos aleatoriedad. La variable screenSize obtiene las dimensiones de la ventana. Y luego se pasa esa información con respecto a la variable screenSize del jugador. Y luego se instanciarán tres rocas de tamaño 3. Utilizando la función spawnAstroid que aún no definimos. Definamos ahora la función spawnAstroid size 2 bell if pos. Astro buff astro set offset randy plus igual astro stress punto position. Bell vector 2 0 t run range 0,2 over b. Pull run range 100,150 bar asteroid punto instance st punto screen size es igual a screen size st punto start plus bell size asteroid punto child past plus. Esta función servirá para dos propósitos. Cuando esta función es llamada definiendo solamente el parámetro 6, se estará eligiendo una posición aleatoria. Por eso utilizamos randy. A lo largo del asteroid path. Y también una velocidad aleatoria. Sin embargo, si esta función se llama haciendo uso de los tres parámetros, esos parámetros serán utilizados, descartando el apartado aleatorio. De esta manera, esta función podrá ser usada en los momentos que requerimos instanciar asteroides más pequeños, desde la ubicación de la explosión. Como puedes observar, el parámetro size es obligatorio definirlo. Los demás son opcionales. Luego, comprobamos si no existe un valor para la pos, es decir, para la posición. Si esto fuese cierto, se define una ubicación aleatoria haciendo uso del asteroid path, llamando la función setOffset, que ofrece el nodo path_follow2d.
Para la aleatoriedad se utiliza la función random. Luego, la variable pos obtiene el valor resultante. Ahora se comprueba si no existe un valor para la velocidad. Si esto fuese cierto, se aplica una velocidad con rotación que será aleatoria entre un rango de valores. Luego de eso, se crea una variable que contiene una instancia de la escena astro. El asteroide obtiene los valores del tamaño del viewport. Se llama la función start del asteroide, haciendo uso de los tres parámetros ya definidos. Y por último, el nodo asteroids contendrá los asteroides que se hayan instanciado a través de ese ciclo form. Estaremos llamando tres veces la función spawn asteroid, por lo que estaremos creando tres asteroides con un tamaño de 3. Guardemos el script presionando Control S. Seleccionar el nodo raíz. Arrastrar y soltar la escena astro hacia la propiedad astro. Y hacer correr el videojuego. Presionar F6. Para probar todo lo nuevo que hemos realizado hasta ahora. Deberíamos estar visualizando tres asteroides apareciendo en tres puntos aleatorios, moviéndose a una velocidad aleatoria, considerando también un comportamiento de rotación. De momento, las balas no estarán ocasionándoles ningún daño. Muy bien. Podemos ver cómo cada asteroide aplica el screen wrap de manera suavizada. Estos asteroides aparecieron en puntos aleatorios, moviéndose a una velocidad y rotación aleatoria. Y solamente se instanciaron tres asteroides. La bala, cuando impacte con un cuerpo, estará revisando si ese cuerpo pertenece al grupo Asteroids. Para recordar eso, abrir la escena Bullet o seleccionar el script Bullet. Esto sucede dentro de la función onBulletBodyEnter. En caso que fuese cierto, si el cuerpo pertenece al grupo Asteroids, se estará llamando la función explode. Entonces, vamos a hacer que la escena Asteroid pertenezca a ese grupo. Seleccionar la escena Asteroid, dirigirse en la pestaña No y en el apartado Groups, añadir el siguiente grupo. Asteroids. Añadir. Ahora, si hicieras correr el videojuego y disparas a uno de estos asteroides, aparecería un error, ya que se estaría llamando la función explode, que debería detener el asteroide y que aún no hemos definido. Esa función se encargará de tres cosas. Remover el asteroide, reproducir una animación de explosión y notificar a la escena main de instanciar nuevos asteroides más pequeños. La explosión estará compuesta dentro de otra escena. De esta manera,
Vamos a poder añadir esta escena dentro del asteroide y también la podrá usar el jugador. Crear una nueva escena entonces. Y añadir un nodo de tipo sprite. Llamarlo como explosion. Así. Y ahora añadir un animation layer. Desplegar la carpeta assets sprites fx. Dentro encontrarán un sprite denominado explosion. Seleccionar el nodo sprite y arrastrar y soltar este sprite hacia la propiedad texture. Esta textura es un sprite sheet. Contiene 64 imágenes pequeñas ordenadas por medio de una matriz de 8x8. Estas imágenes se utilizarán para representar los fotogramas al momento de crear la animación de explosión. Vamos a configurar este sprite sheet para convertir estas imágenes en imágenes individuales. Dirigirse en la sección Animation. Para el caso de B-Frame, Edge Frames, digitar el valor de 8. 8. Ya que es una matriz de 8x8. La propiedad Frame será encargada de definir el fotograma que comienza en un valor 0 hasta 63, correspondiente a este sprite sheet. Por ejemplo, digitar el valor de 15. Enter. Como podrá observar, solo se visualiza una imagen solamente. Volvemos a dejarlo en 0. El nodo Animation Player puede ser usado para animar cualquier propiedad de cualquier nodo. Utilizaremos el nodo Animation Player para cambiar la propiedad Frame mientras transcurre el tiempo. Seleccionar el nodo Animation Player. Presionar en el botón Animation, nombre de la nueva animación. New. Explosion. Ok. Definir una longitud aquí de 0.64. Ok. Y un step aquí de 0.01. Estar ubicados en el segundo 0. Hacer clic en el nodo sprite. Ahora puedes apreciar cómo ha aparecido un icono de llave con respecto a sus propiedades. Cada vez que presionas en una de esas llaves, estarás agregando un keyframe de esa propiedad en la animación actual. Los iconos de llave con un signo más estos indican que de manera automática estarán incrementando su valor cada vez que añades un fotograma. Entonces, con respecto a la propiedad frame, hacer clic en su icono de llave. Hacer clic en create. Y como te habrás dado cuenta, se incrementó. Ahora está en el fotograma 1, pero aún no hemos dejado claro la frecuencia que deseamos.
Ahora nos posicionamos. Con esto podemos hacer eso. Nos posicionamos en el punto 0.01 y seleccionamos el frame 1. ¿Okay? Y ahora hacer clic en el icono de llave. Y ahora sí, todo va al mismo ritmo. Estamos ubicados en el punto 0.02. Y ahora es el frame 2. Ahora presionar reiteradas veces hasta utilizar el fotograma 63. ¿Ok? Vamos repitiendo el procedimiento. Ahora presiona el botón play para que te des una idea de cómo se visualiza la explosión. Situarse así en el punto inicial y ahí se puede presionar. Guardemos la escena. Dentro de la carpeta Explosion. A continuación, agregaremos esta escena de explosión dentro de la escena Asteroid. Seleccionar la escena Asteroid, teniendo seleccionado su nodo Raíz, hacer clic en este botón, ese, para así instanciar la siguiente escena, Explosion. Abrir. Y ahora abrir este script, Asteroid. Por debajo de Sprite Scale, digitar la siguiente línea de código. Explosion Scale Vector 2 0.75, 0.75 por size. De esta manera, nos aseguramos de que la explosión sea escalada, dependiendo del tamaño del asteroide. Definamos la siguiente señal llamada export. Ordenemos mejor esto. Signal export. A continuación, definir la función export. Esta función se llamará cuando la bala impacte el asteroide. Layers igual a 0. Sprite height. Explosion Animation Player punto play explosion emit signal explosion. Size reduce. Position linear velocity. Linear velocity igual a
Tortos. Angular Velocity igual a cero. Así. La propiedad layers, definido un valor 0, asegurará que la explosión será dibujada por encima de los otros sprites de la pantalla. Luego, se oculta el sprite del asteroide. Se reproduce la animación explosión. Luego, se emite la señal explode, para así informar al nodo main que se tendrán que instanciar nuevos asteroides de menor tamaño. Esta señal incluye todos los datos relevantes para así definir de manera correcta los asteroides de menor tamaño. Por eso se define size, radius, position y linear velocity. Cuando la animación de explosión haya finalizado, el nodo Animation Player estará emitiendo una señal. Conectaremos esa señal. Estando dentro de la escena esto, okay. Seleccionar la escena instanciada Explosion y hacer clic derecho, activar esta opción. Se activa y podemos ahora observar sus nodos hijos. Ahora seleccionar el nodo Animation Player. Dirigirse dentro de la pestaña Node. Y en el apartado Signals, seleccionar Animation Finish. Hacer clic en Kinect. Y conectarnos. Cuando la explosión haya finalizado, podemos liberar el asteroide. Entonces, digitar la siguiente línea de código. Una vez que la animación finalice, liberamos. Y presionar Control S. Ahora vamos a probar el efecto de explosión. Seleccionar la escena main. Presionar F6. Disparamos. Y como podemos apreciar, cuando disparamos hacia uno de estos asteroides, se aplica el efecto de explosión y el asteroide se elimina. Muy bien. Ahora nos encargaremos de instanciar asteroides más pequeños una vez que el asteroide grande se rompa. El asteroide, cada vez que explota, está emitiendo la señal explode. Esta señal tenemos que conectarla con respecto al nodo main. Para este caso, no puedes usar la pestaña Node para aplicar la conexión, ya que las instancias de los asteroides son creadas desde código. Pero las señales pueden ser conectadas desde código. Entramos dentro del script main. Dentro de la función spawn asteroid, agregar la siguiente línea de código en este apartado. Ast.kinect. Nombre de la señal. Expo. South. Nombre de la función.
Un astro. Expo. Perdón. De esta manera, cada vez que se emita la señal de explode, se estará llamando la función onAstroExplode. Definamos ahora esa función. Es true explode size radius plus value. If size es menor o igual a 1, return for offset in menos 1,1 bar dir es igual os menos player position punto normal punto tangent por offset bar in pos es igual a pos más dir por radius bar new bell igual a dir por bell punto length por 1,1 así. Es asteroid size menos 1 new plus new bell y pasamos. En esta función, dos nuevos asteroides son creados, a menos que el asteroide destruido tenga un tamaño menor o igual a 1. La variable offset nos asegurará que estos asteroides serán instanciados y viajarán en direcciones opuestas. Por esa razón, se definió menos 1 y 1. La variable dir encuentra el vector entre el jugador y el asteroide. Se utiliza tangente para encontrar la perpendicular a ese vector. Así, nos aseguramos de que los asteroides pequeños viajen alejados del jugador. La dirección se termina ajustando en base al valor del offset. Se define una nueva posición en base a la posición más la dirección por el radio. Se define una nueva velocidad considerando la dirección multiplicada por la longitud de la velocidad. Se aplica un pequeño incremento de esta, multiplicando por 1,1. Finalmente, se llama la función spawnAstroid, aplicando la reducción de tamaño, size menos 1, y entregando valores específicos,
para la posición y velocidad. Probemos esta nueva funcionalidad. Estar ubicados dentro de la escena main. Presionar F6. Los asteroides inician en un tamaño de 3. Al momento de destruir uno de estos asteroides, se dividirá en dos partes. Disparar. A ese asteroide, por ejemplo. Esos asteroides tendrán un tamaño de 2. Y una vez que destruyamos un asteroide de tamaño 2, pasará a crear dos asteroides de tamaño 1. Podemos probar eso. Voy a disparar ahora un asteroide de tamaño 2. Pasamos a los asteroides de tamaño 1. Los asteroides de tamaño 1 son los asteroides de menor tamaño. Estos no crearán nuevas instancias. Vamos a disparar un asteroide de tamaño. No creo nuevas instancias. Bien, como se ha podido apreciar, está todo funcionando correctamente. La clase ha finalizado. Gracias una vez más por tus ganas de querer seguir aprendiendo. Para la próxima lección, nos enfocaremos en diseñar la interfaz de usuario y agregaremos algunas funcionalidades esenciales. Nos vemos. Que estés bien.